los zapatos de la mujer dominicana para denunciar que la pobreza es femenina en la República Dominicana, que no tienen independencia económica. Todavía en el país no se tiene mucha conciencia de la violencia económica ni del acoso callejero. El número de horas destinado al trabajo no remunerado es muy alto entre las mujeres. Persiste una amplia brecha en la participación de las mujeres con relación a los hombres en los cargos de los distintos poderes del Estado. La maternidad en la adolescencia continúa siendo un drama en el país. La violencia constituye un obstáculo para el desarrollo de las mujeres. Una educación para la superación de las desigualdades de género implica diseñar e implementar programas de educación no sexista en todos los niveles educativos. Expandir la educación sexual. Póngase los zapatos de la mujer.